Señor, abre mis labios. Señor, abre mi alabanza. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey vive, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Confines del orbe. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clamamos resuena, que las tinieblas repudian, el sueño pesado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura, desciende alma aguda, y su corteza sacuda, que para curar los males, una sombra lo reúna. Que arriba llega el Cordero, que ha de lavar nuestras culpas, con lágrimas y pruebas, el perdón que nos devora. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz.
Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel, hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Aparecerá sobre ti. Amén.
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amén, será el Señor. Viene detrás de mí. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la salvación en la casa de David, su siervo, según la dicha de ser antiguo, por boca de su Palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria. Alegres, pues, por la esperanza, digamos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Príncipe de la justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Quédate con nosotros, Señor. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseo de perdón. Quédate con nosotros, Señor.
Tú, que no juzgas por apariencias, discierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Quédate con nosotros, Señor. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que nos podamos mantener en pie delante de ti. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos a Dios que su reino sea cada día más vivo entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios nuestro, prepara tú mismo nuestros corazones para que cuando venga tu Hijo Jesucristo nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por Él mismo a la mesa de su reino celestial. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. El Señor Jesús esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Madre del Redentor, alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
en nuestra vida cristiana hay acontecimientos tan importantes que como que nos invita a detenernos para dar gracias, para alegrarnos y comprometernos. Ese es este momento para mí como obispo de gracia, del compartir la fiesta en este hermoso lugar, corazón de nuestra fe en nuestro país. Este momento tan hermoso de fiesta lo vamos a vivir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Estamos en la preparación para celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Y como toda preparación, implica estar atentos. Estar atentos para que las cosas salgan bien. Y nuestra fiesta tiene un sentido espiritual. Por eso necesitamos estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a ese proyecto divino que se va manifestando en los signos de los tiempos. Y vamos preparando nuestra fiesta con este dosavario. A lo largo de esta semana, pues van acompañándonos diferentes señores obispos, vicarios episcopales, que nos celebran la Eucaristía. Y hoy tenemos el agrado de recibir al señor obispo Antonio Ortega Franco. Él es obispo auxiliar de la cuarta zona, la zona del centro, y pues es un gran ejemplo para nosotros, un hombre de Dios, un santito, y por eso pues lo recibimos con mucho cariño y vamos a escuchar tanto la palabra de Dios, pero también la palabra del obispo, que hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, Señor, nos agrada su presencia aquí. También recibimos a la peregrinación de la colonia Los Cerrillos, Tulyehualco, Xochimilco, que vienen con mucha devoción ante nuestra madre, y también oramos por ustedes. Bienvenidos. Para prepararnos a celebrar dignamente la Eucaristía, todos con la mayor sinceridad posible pidamos perdón a Dios por nuestras faltas, sobre todo por las faltas de amor a los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la vocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia thank you.
dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados». Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Quisiera agradecer a Cabildo de Guadalupe, concreto a Luciano Enrique Klenin, el que nos inviten a nosotros los obispos a compartir este momento de gracia, de gozo, de alegría, de acción de gracias ante quien es la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Agradezco también las palabras de Juanito y quisiera también agradecer al padre Gustavo Watson por la plática que nos dio en el retiro sacerdotal sobre el acontecimiento guadalupano, que no fue algo lejano en el tiempo, en la historia, en la vida, sino algo muy cercano,
y que nos invita a nosotros los sacerdotes a ser verdaderos profetas, dar la buena noticia de la presencia maravillosa de quien es el sacramento de la ternura de Dios en medio de nosotros, la Virgen Santísima María de Guadalupe. Fue realmente para mí un acontecimiento muy bonito. El padre Watson nos expresó con sabiduría, con sencillez, con mucha cercanía, que estábamos todos comprometidos a ser verdaderamente profetas de la presencia de María. El tema que nos pusieron me emocionó inmediatamente. La Virgen María, salud, fortaleza, amparo, que cura nuestras heridas. En realidad, la Virgen María le da sentido a nuestra vida, a nuestras penas, sufrimientos, alegrías, todo, todo le da un sentido a la Santísima Virgen María. Como todos los obispos, pues tenemos diferentes problemas en nuestras vicarías. En mi vicaría, pues hay problemas serios, por ejemplo, de migrantes. Acabo de estar en la inauguración de un centro de migrantes en Allende y Flores Magón. Es muy interesante cómo ahí hay salvadoreños, hondureños, africanos. Y la que me invitó me dijo: señor obispo, póngase en el centro para que lo saluden los migrantes. Y todos pues iban diciendo su nombre. Yo a los africanos no les entendí nada, pero lo que sí me di cuenta del rostro de agradecimiento que tenían aquellas personas, los africanos. Y luego la encargada le dijo a uno de ellos: quítese la camisa para que vea el obispo cómo está usted. Se quitó la camisa y la espalda baleada, la espalda golpeada. Dice: este llegó casi muerto, pero vea ahora con cuánta alegría. Y más alegría porque acaba de venir el secretario de Gobernación, donde le dieron una tarjeta donde puede andar ya libremente en el país. Y así, en un ambiente realmente admirable de ver jóvenes que dirigían este centro importante de migrantes. Pero lo interesante es que siempre la Virgen María de Guadalupe, su imagen, ahí está siempre, porque ella es la que le da razón a nuestra vida, nos ayuda a salir de muchos problemas. También en la vicaría estuve en la antorcha de indígenas de Chiapas. Y da tanta ternura ver a aquellas personas que le tienen una gran fe al sacerdote, no se diga al obispo. Me hablaron de su obispo, Felipe Arismendi, que lo quieren mucho, y no sé, con una imagen, era la antorcha guadalupana de esa zona, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, siempre en el centro de la fe. Como dice, salud, fortaleza, amparo, que cura las heridas. Y también en la vicaría, como en muchas partes, aquí en la basílica, en la catedral, y en la vicaría, en la iglesia de la Soledad, se da de comer a menesterosos, pero siempre en el centro ponen la imagen de la Virgen María de Guadalupe. Me invitó el señor cura de la Soledad a dar de comer a 150 menesterosos. Lo invitamos no porque sea un acontecimiento aislado, no. Cumplimos 2 años de dar diario de comer a 100 o 200 personas y desayunar. Y lo invitamos para que sirva la mesa. Usted va a servir ahora la mesa,
o como un obispo es obediente a sus sacerdotes, bueno, a veces, ¿verdad? Entonces, ahí voy sirviendo la mesa en un ambiente especial, olor a tiner, cemento, dice el Papa, olor a oveja, pero tiner, cemento. Y por ahí estaba una joven, ya sin zapatos, y le dice el señor cura, póngase los zapatos porque está el obispo. Y en su modo de hablar muy especial de esa zona, dice ella, chale, ya me volaron mis tenis. O sea, entre ellos mismos, ese ambiente tan especial. Pero, repito, allí se pone a la Virgen María. Bueno, en mi oratorio, aunque es pues del siglo XVI, bueno, el Santo Padre San Juan Pablo II dice que el acontecimiento guadalupano es verdaderamente el que incultura a la Virgen María, incultura la fe, las costumbres, la cultura de una ciudad desde el siglo XVI. Bien, en mi congregación el oratorio, siempre la Virgen María en el centro, la Virgen María. Y esto es muy interesante porque el oratorio empieza en la oración para proyectarse en la vida de caridad. Y pues aquí entre paréntesis, me da mucho gusto, me recordó el padre Enrique, de que acaba de nacer obispo a un hermano mío en el sur de Estados Unidos, él es de aquí de México, él se llama el padre Mario, él fue el procurador general de los oratorios en el mundo, un hombre muy bueno, joven, lo acaban de hacer obispo. Y esto a mí me da mucho gusto, sobre todo, repito, en proyección a la Virgen María. ¿Por qué? Porque en el oratorio no podemos entender, decía San Felipe Neri, hijitos míos, tengan devoción a la Virgen María y conseguirán cualquier cosa que ustedes le pidan. Por eso a mí, repito, el tema me pareció muy hermoso. Salud, fortaleza, amparo, que cura nuestras heridas. Bueno, ustedes saben que yo estoy en un hospital, ahí en un tratamiento que pues se acostumbra uno a todo y creo que es el lugar donde yo soy realmente feliz. Hay mucha alegría, una alegría que a veces yo ni puedo entender. Vamos a mendigar un poco de vida, un trozo de vida. Es como algo que pues para nosotros implica una verdadera tensión, sin embargo hay una gran alegría. El encargado del hospital me acaba de llamar a decir, padre, queremos que venga a celebrar la fiesta de la Virgen María de Guadalupe, porque queremos encomendar todo el sanatorio a la Virgen María de Guadalupe. Dije, pues a esa hora que tú me pides estoy conectado, por eso consíganos un padre. Pues voy a tratar de conseguir al más santito que encuentre, porque ellos quieren precisamente que la Santísima Virgen María se proyecte como salud, como fortaleza, como amparo, que cure las heridas de todas aquellas personas que van muriendo. Todos estamos esperando el turno, van muriendo. Acaba de morir una jovencita de 19, una señora de 29 que tiene una hija. O sea, muchos van perdiendo pues la vida. Y como, no, como que no hay preocupación, para mí ya no hay preocupación. A veces están muriendo otros que están más sanos y yo estoy permaneciendo ahí esperando que me recoja el Señor y pues yo me encomiendo mucho a la Virgen María de Guadalupe. Creo que todos hemos tenido la noticia de la Virgen María de parte de nuestros abuelos, de nuestros padres,
fundamentados en el hermoso libro del Nicamo Pogua, que es una joya de literatura náhuatl, que con mucha ternura nos va hablando de la Santísima Virgen María de Guadalupe, quien ojalá que verdaderamente nosotros, como decía el padre Gustavo Watson, seamos profetas, demos la buena noticia de que la Virgen María nos ama, de que está cercana a nosotros, de que es nuestra madre y que no debemos de tener miedo alguno, porque ella está ahí, como dice Juan Dieguito, como la niña, la persona cercana siempre a nosotros. Nos ponemos todos de pie. Nuestro Dios es un Dios que salva. Supliquémosle pues, llenos de confianza, unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los hombres de nuestro tiempo, que no se cierren en su autosuficiencia, sino que se abran para acoger al Señor que se acerca. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren, que experimenten por la oración y el amor de los hermanos la venida del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro obispo, Monseñor Antonio Ortega Franco, para que Dios lo siga inspirando con ese amor, esa gracia, esa espiritualidad y sabiduría, y conduzca a su pueblo a la casa paterna. Oremos. Por los peregrinos de la colonia Los Cerrillos, Tullehualco, Xochimilco, para que la Virgen Santísima los cubra con su santo manto y sientan siempre la necesidad de allegarse a ella para cualquier petición. Oremos. Quisiera hacer una petición especial por la madre de uno de mis hermanos enfermos, que me pidió que, ya que venía a la Basílica, hiciera oración por su mamá que acaba de fallecer. Concédenos, Señor Jesús, los bienes que te hemos pedido, y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Hagamos oración, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de tu vientre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque al llegar a plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, entonó llena de gozo el cántico de tu alabanza y quiso después testimoniarnos su amor materno en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo, invocándolo como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también a cantar la gloria de tu nombre, por todo el bien que por su intercesión has hecho a este pueblo tuyo. A ella nos unimos en su alabanza y proclamamos la grandeza de tu amor, unidos a los ángeles y a los santos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, con el Obispo Presidente de esta Eucaristía, Antonio Ortega, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este pan, cada vez que bebemos de este
Oremos. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y a quienes comparecido les da la confianza de esperar en tu amor, concédeles benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, esté con todos ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ilumine su rostro sobre ti, te muestre su misericordia. Vuelva su mirada hacia ti, te conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.